Su Excelencia, el Sultán Suleimán. A ti, sí. Volviste a casa. Y a tu rostro le volvieron los colores. Me siento honrada. Claro que mi rostro brilla con su visita. Pasha, me temo que aún no hemos hablado de Egipto. Tenemos planes. Quiero que me cuentes. Como usted diga, señor. Hurrem, está todo listo. Gracias, Nurhan. Ve a ver a los niños. En un rato llegará el señor. Señor, ordené que en Egipto preparara nuevas leyes. A partir del próximo mes enviaremos a la provincia de Egipto 500.000 de oro para cubrir sus gastos, señor. Se enviará como una nota. Se registrará como gasto del tesoro imperial. Perfecto. Después retomaremos ese tema. El embajador de Venecia, ¿qué te dijo? ¿Qué pidió? Como usted lo dijo, me habló de los daños que sufrieron sus comerciantes. Se calmó cuando le dije que pagaríamos, pero se puso triste cuando supo que no podría librarse de los impuestos. De todas formas, agradeció y se fue. Hay que saber tener el corazón duro para negociar, Ibrahim. Cuando conversamos, el embajador me habló de un comerciante, Alvise Gritti. ¿Le recuerda algo ese apellido, señor? Sí, al Dux de Venecia, Andrea Gritti. ¿Es de la misma familia? Hijo de sangre. Administra grandes bodegas en nuestros puertos. El hijo del Dux de Venecia vive aquí y nosotros no lo sabíamos. 25 años atrás, su papá era embajador aquí y se enamoró de una bella griega. Alvise Gritti es hijo de esta mujer. Su infancia la pasó aquí y en Venecia. Cuando a su padre lo nombraron rey, sus hermanos lo apartaron, protegieron a su madre con un matrimonio católico y después lo rechazaron. Bueno, ¿qué esperamos? Conozcamos a este personaje. Veamos quiénes son este padre e hijo. Señor, he ordenado que le prepararan comida. Comamos juntos. Quédese esta noche. Denos el honor de acompañarlo. Quédese aquí. Denos el placer de verlo en la mañana. No quiero comida. Frutas es suficiente. Si tú me lo pides, me quedaré. ¿Privaría a mi hermana de esa felicidad? Señor, nos da mucha alegría. Avisaremos al palacio para que no lo esperen. De inmediato ordeno que preparen su habitación. Mi madre estará celosa esta noche. Se preguntará por qué no estoy. Ve a llamar a Zumbul. Sultana. Hoy no nos habíamos visto. Estaba preguntándome, ¿cómo están mis príncipes? Ellos están bien, Sultana. Vendrá el sultán. Vamos a comer juntos. Está en el palacio de Atise. Avisaron que esta noche se quedará allí.
¿En serio? Señor, ¿tiene algún otro deseo? No. Quédate. Señor, si me permite, me iré a arreglar. No te tienes que arreglar. Thank you.